¿cómo están, Banduchis Gamer? Yo soy Jim Dracon. Les digo Banduchis porque los considero como mis amigos. Y vamos a jugar este juego de Battlefield. Que aquí ya me estaban ahí quemando, pero estamos recuperando la bandera. Y bueno, aquí se escucha lo estruendoso ruido de este título de Battlefield. Que la verdad, la guerra aquí me encanta bastante. Bueno, aquí ahí vemos cómo van llegando. Y yo con una pistolita, jugándole al vivo. Y ahí está. Claro que sí, con mi metra, que no es metra, es una pistola de, como, está entre una francotirador y una metra. Entonces, aquí los disparos los tengo que hacer de manera manual, no son automáticos. Esa es la gran desventaja que tiene este juego. Y bueno, pues aquí ya íbamos al enemigo que se va acercando, lo que les comentaba. Y ya nos echamos a otro en la cabecita, claro que sí, porque para todos tenemos, para todos hay. Y bueno, pues aquí ya llegó ese tipo, se estaba trepando y me mató. Pero bueno, aquí estamos en otra parte del mapa. Y quería que vieran cómo los voy aniquilando. Ahí como matan a... ¡Híjale! ¡Adiós al Perfect Shock! ¡Perfect Shock! Y les digo aquí con esta armita. Vi que se me fue, pero ya no supe si fue... ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! Y ahí vamos atrás de él. ¡Toma con esta pistola! ¡Con una Magnum! Es un Simbowalker. Y aquí vamos con esta, que para nada es un sniper, no se vayan a confiar. Ya vieron, nomás que tiene buena mira. Y adiós al Threat Scroll. Y vamos a seguir buscando más bajas en esta parte de Battlefield. La verdad es que es un juego que ya inclusive ya dieron por finalizadas las actualizaciones del nuevo título, que es Battlefield 5. XS4, y toma la Hellboy. Nosotros seguimos jugando Battlefield 4 porque consideramos que es un gran título, muy bueno. Ahí está otra vez al Hellboy. Y bueno, pues no quedaba ahí, sino que seguiríamos adelante porque no era el único enemigo que veríamos. Y yo no estaba tan seguro. Ahí está bien el mapa, te habían matado a dos de los nuestros. Dije, no, a mí no me la pegan. Y nos vamos con el Bailey. Y aquí nuestro compañero reviviendo a los compañeros. Y bueno, seguir buscando enemigos. Y en esta misma temática de estas como trincheras, como... Vamos a ver. Bueno, aquí ya me encontré ese tipejo. Aquí espaldeando, pero miren también ese güero, 2x1, ya había agarrado de bajada al Hellboy, claro que sí. Y bueno, ya en otro mapa, en otro lado, en otro municipio, en otro lugar, me encontraba con el Draug XXX y lo mataba. Y ahí está la repetición, pero no era lo único. Ahí venía otro tipo que me estaba cazando de este lado y dije, no hombre... JQ Boxing. Y ahí matábamos otro, pero exactamente, era lo que les decía, que no acababa ahí. Ay, disparar como pueda, alquila BSST, también me lo echaba, claro que sí. Y miren cómo nos bombardeaban, dije, no, yo soy gay. Hijos, así pasa, esa es mi maldición, los malditos tanques. Pero no sé por qué me estoy cayendo. Mira, no le da mal, pinche. Oh, 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 oh. Aquí matamos a otro. Adiós, vámonos. Y bueno, pues es que sí me gusta mucho Battlefield. Y aquí es donde se pone más bueno el asunto. Porque si asoman, es que en serio les va a pasar. Pónganse atentos, ¿eh? Es lo que les comentaba. Ahí está. ¡Tómala! Le cayó mi bala al Alex en la cabeza. Muy buena, la verdad. Ahí viene otro tipo. Ya lo vi. Y ahí está otro más. No, no le di, maldita sea. Ahí está. Ahí está, ahora sí. El papi 7890. Ah, me mató el otro, el Cobra. Me la va a pagar.
Bueno, aquí se ponía bueno el asunto. Vieron como caí. Ya estaba casi muerto el Basmón. Pero pues, ni modo, yo lo maté. Y adiós a la Master y el Brady de mi equipo. Tenía que hacer algo yo pronto, pronto. Y ahí está, 2-1 al Cobra Skill y al Kila BSST. Me los echaba. Y ya me habían matado ahí. Y bueno, pues aquí ya. Ahí caía ese tipo, no me había visto. Dije, toma, así me alcanzó a disparar el Dog Boy. Bueno, aquí ya. Me quería apuñalar. Nel, papu, Nel, Sir Wolf. Y le dejé las manos. Miren cómo le moché las manos. Esa muerte estuvo genial, me encantó. La verdad es que estuvo fantástico. Y este. Aquí ese tipo, tómala. Me estaban disparando por atrás, el Gulun. Pero me maté a ese güey, no importa si el Sir Branchard, no sé qué. Quise matar al enemigo. Aquí se abre la puerta. Ahí vamos a este güey que se venía escondiendo porque lo venía bombardeando el Plume Yard. Y bueno, yo escondiéndome porque también me iban a bombardear, lógicamente. Y en otro mapa, en otra locación, y saludando a toda la banduchis es que nos hace el favor de vernos. Espero que les gusten estos de Battlefield. A mí, la verdad, me encanta jugarlo mucho. Y más en la PC. Creo que la calidad gráfica, el Cobra ya me la debía y ahí me vengué. Creo que salta mucho a la vista. Y eso me agrada bastante. Hijo mío, no podía cargar porque ya me había quedado sin balas. Y además ya tenía poca sangre ese tipo. Y aquí ya habíamos notado esto, la repetición, porque no quedaba ahí. Fíjense lo que va a suceder en esos momentos. Estamos quitando el punto. Dije, no lo estoy quitando, ¿qué está pasando? Ah, pues aquí había otro. Y ahí había otro que me mató. Pero es que no puedo contra todos. No soy Rambo. Aquí quitando el punto. Bueno, ya vimos que llegaban del lado derecho. Y yo me tenía que buscar un parapeto para que no me dieran cuerpo a cuerpo. Y vemos cómo matan ahí a nuestros compañeros. Bueno, ahí no maté a nadie, ¿verdad? ¿Para qué les digo? Pero ahí vi este cuate. Y como ahí no maté a nadie. Ahí tampoco, porque me lo robaron, maldita sea, el de la azotea. Pero no se preocupen, porque ahora sí me lo voy a echar al tipo que me voy a topar aquí. Ahí está. Al puro estilo del viejo este. Ay, sentí que me mataba, sentí que, pero le di en la cabeza, fue lo que me salvó. Fue lo que me salvó. Y bueno, ya para irnos, esta última muerte, para que vean que la guerra no es nada buena. Vimos que este video trajo puras muertes feas. Marqué un barco enemigo. Y miren más adelante lo que van a ver. Van a ver, esto es triste, feo y feo. Y más que feo, pues es más feo. Pues es de que vamos llegando. Aquí. Y bien esto. Ahí vemos el avión. Y estuvo bueno. Van a ver por qué. Pero pues al final no es tan bueno. Vimos que va el enemigo. Pero vi que iba ese tipo. Y dije, ya me echa uno. Vieron el de arriba. Iba a hacer el paro. Dije, en el carnal. Pero el primero que vi fue el primero que mató. Yo me despido, nos vemos en la próxima. Bye bye, felices juegos. Bueno, aquí termina otro video de GamerMex. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlene Block y hasta la próxima.